Hoy Desiderata se encuentra en el Museo del Prado para hacer un viaje en el tiempo a través de la contemplación de algunas de sus obras maestras. Nuestro objetivo es muy simple y fácil de explicar. Queremos pasear por sus salas en compañía de los conservadores del museo, pararnos, detenernos y contemplar algunas de sus obras, que los conservadores nos las expliquen y confiamos en que las imágenes que se nos forman en nuestros cerebros de lo que vemos y de lo que nos explican los conservadores se entremezcle, se entrelace con todos los conocimientos que tenemos de las diferentes disciplinas en nuestro cerebro. Con ello entraremos en el gran salón de las ideas, en diferentes salas de dicho salón, para exponerles a ustedes lo que pensamos de las obras de arte visto desde diferentes disciplinas. Pero antes de ponernos manos a la obra, quisiera agradecer al director del museo, don Miguel Zugaza. Muchas gracias, Miguel, por toda tu amabilidad, todas las atenciones que estáis teniendo con nosotros y que espero que tendréis también durante estos días. Decirte también que quiero que des las gracias a los conservadores por su gran trabajo, ¿eh? Y decirte que para Desiderata es un gran honor encontrarse hoy aquí contigo, en esta tu casa, ¿eh? Y decirte que venimos con ilusión juvenil, de hacerlo lo mejor posible. A ti, Lourdes Arana, directora general de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología de la FECID, también te quiero dar las gracias, porque es gracias a ti que podemos hacer este tipo de programas en el que interrelacionamos ideas de diferentes campos del conocimiento. Muchas gracias por toda tu ayuda. Así pues, en el programa de hoy hablaremos del ser y del no ser, hablaremos del origen de todo, hablaremos del origen de la vida, hablaremos de la evolución, hablaremos del espacio, hablaremos del tiempo, hablaremos de las relaciones de la literatura, de la filosofía y del derecho con la pintura, porque estamos convencidos de que todas estas disciplinas buscan con ahínco la verdad y la belleza. Pues en primer lugar, encantado de que estéis en el Prado, ¿eh? Y la verdad que muy, muy feliz de haberme hablado de este proyecto, ¿no? Que estáis llevando a cabo, porque creo que lo que más me gusta de él es que se ajusta muy bien a la misión que tiene el museo, a la misión actual y a la misión con la que se creó este museo hace 192 años, ¿no? Por una parte, es un lugar de conocimiento, es un lugar de ciencia, un museo, y por otra parte, también es el lugar que quiere hacer accesible, ¿no?, el valor de lo que conserva el museo a la sociedad, ¿no? Y creo que a través de este intercambio, ¿no?, de conversaciones entre especialistas de muy diferentes ámbitos con los conservadores, los historiadores del arte que trabajan en el Prado, me parece que abrimos también conceptualmente el museo, ¿no? Creo que hacemos llegar el Prado y el valor que el Prado conserva de una forma excepcional, generosa, ¿no?, al público, ¿no? Y me parece en ese sentido una oportunidad magnífica, ¿no? Deciros que estar en este templo del arte que todos veneramos, pues es algo increíble. Pero además estar haciendo realidad algo que hace unos meses nos parecía un sueño, ¿no, Javier? Era poder unir el arte y la ciencia, ni más ni menos que en el Museo del Prado, ¿no? Primero quiero agradecerte, Miguel, como director del Museo del Prado, el que hayas posibilitado esto, ¿no? Y también a tu magnífico equipo de conservadores por su disposición y su ayuda, ¿no? También a Javier Tejada, uno de los referentes científicos españoles que con su equipo de investigadores GISME, equipo que dirige, ha posibilitado dar contenido a este programa, ¿no? Y bueno, a mí me ha tocado la parte más sencilla, que ha sido conectar arte y ciencia y además hacerlo desde donde estoy, ¿no? Desde la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Una fundación que tiene como función o como misión, como decías, el acercar la ciencia y la innovación a la sociedad, ¿no? Y bueno, considero que esta es una demostración de cómo la ciencia y el arte pueden aproximarse al público en general, ¿no? Entiendo que entre ciencia y arte no hay tanta diferencia, ¿no? A lo largo del programa
se explican los múltiples momentos en que ciencia y arte que creen que están tan lejanos no están tan lejanos, ¿no? Yo, por dar un par de referencias, aquel escultor del Paleolítico que esculpe la Venus de Willendorf, admirando la maternidad, ¿no? La ciencia estudia este tema con las leyes de la herencia y posteriormente, o más actualmente, con lo que es el proyecto Genoma, ¿no? Voy a referirme al poeta vasco, Xavier Lete, que con su poesía Izarren Hautsak, ante el misterio de la existencia, nos quiere demostrar que somos polvo de estrellas, ¿no? La ciencia, cuando estudia el universo, deduce que estamos compuestos por elementos pesados que provienen del interior de las estrellas, ¿no? Cuando colisionan, ¿no? Y que al final toda forma de materia está constituida por las mismas partículas elementales, ¿no? Ya veis las conexiones entre ciencia y arte. Al final entiendo que la ciencia además es arte que busca la belleza en la simplicidad, en simplificación de las leyes, ¿no? Como un arte minimal. Como escribe Xavier en su magnífico libro, el templo de la ciencia que está en continua construcción, con habitáculos interconectados, esto es ciencia, ¿no? Como os decía al principio, yo desde FECIT, desde la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el aproximar la ciencia y la innovación a la ciudadanía es nuestra razón de ser y este programa espero que contribuya a ello. Os doy gracias a los dos por hacerlo posible. Joaquín Sorolla terminan las colecciones del Prado, no solo las del siglo XIX, sino las de todo el museo. Y este cuadro, Chicos en la playa, es especialmente relevante porque es el que Sorolla eligió de entre los mejores que tenía en su estudio para donar al antiguo Museo de Arte Moderno, que luego se integró en el Prado. Realmente muestra lo más específico de Sorolla, su capacidad para captar la luz y el color al aire libre, en un lugar tan difícil y complicado como es la playa, a la orilla del mar. Y efectivamente lo hace mostrándonos a los chicos en 1909, chicos desnudos, en donde se ve la incidencia de la luz sobre los cuerpos diversamente mojados, uno casi está sumergido en el agua, otro semisumergido y el otro está sobre la arena. Vemos también el reflejo sobre las aguas y en tercer lugar vemos la sombra coloreada de violeta, como ya los impresionistas habían empezado a hacer, y como Sorolla realiza con una pincelada enormemente amplia, intuitiva, ajena a esa tradición impresionista, pero propio, muy propio de la tradición española. Javier, me ha entusiasmado tu explicación y además creo que has hablado de los dos nombres característicos de la pintura, ¿no? Que es la luz y el color, ¿no? Y si me permites, pondría en un contexto amplio que es la luz, para comenzar. Y la luz es una onda electromagnética, se habla también de rayos de luz, pero las ondas electromagnéticas poseen energías muy diferentes y la luz posee un rango de energías muy pequeñito. Las ondas electromagnéticas más energéticas se llaman rayos gamma y se utilizan, por ejemplo, para curar el cáncer. Después nos encontramos los rayos X, que los conservadores de los museos utilizáis para ver lo que hay detrás del cuadro, ¿no? de la pintura. Nosotros, los médicos, lo utilizan para saber lo que tenemos nosotros dentro. Después viene la radiación ultravioleta, la luz visible, con los diferentes colores que corresponden a diferentes energías, los infrarrojos, después vendrían los rayos T, que posiblemente más tarde hablaremos, las microondas de la telefonía móvil y las ondas de radio que hasta ahora se han utilizado para transmitir nuestras voces y nuestras imágenes alrededor de todo el mundo. ¿Cómo vemos la luz? Pues mira, la luz es muy curioso porque no la podemos coger, pero sin embargo la podemos sentir. ¿Quién no se ha calentado? ¿No? Los niños de la playa de Sorolla se están calentando también con los rayos del sol.
y la luz la vemos porque penetra, penetra nuestros ojos a través de la pupila, llega a una lente que se llama el cristalino y se forma la imagen en la retina. Y en la retina hay unas células que cada vez que llega la luz producen unas reacciones químicas que al final dan lugar a unas corrientes eléctricas que se transmiten al cerebro. Y es el cerebro la gran máquina que ve. El cerebro es el que ve realmente las imágenes que estamos mirando. Y no solamente las ve, sino que las almacena. Y no solamente ve las imágenes, sino que tú, al irme hablando, tu sonido me ha ido creando nuevas imágenes del cuadro de Sorolla en el cerebro. Lo que espero es que tengas suficiente memoria para recordar estas imágenes y tus palabras durante muchos años. El color, ¿qué es el color que vemos aquí? Claro, la luz visible, he dicho, que está formada por ondas electromagnéticas de diferentes energías. Y cada color es una onda con una energía diferente. Así tenemos el color violeta, el color verde, el amarillo, el azul, el rojo. Pues cada uno de esos colores es una onda electromagnética que corresponde a una energía diferente. Eso es lo que significa la luz, pero el color de un cuadro es la luz que refleja el cuadro. En los cuadros hay los pigmentos, que también me imagino que igual establecemos un contacto con ellos en nuestra conversación, y esos pigmentos absorben una parte de los colores y reflejan otra. Pues esa luz reflejada y esos colores reflejados, la suma aditiva de esos colores es lo que nosotros vemos. En Sorolla, evidentemente, estoy viendo no solamente la luz del cuerpo de los niños, sino la luz del Mediterráneo, ¿no? Es curioso cómo la propia evolución de los pigmentos, que comienzan a prepararse industrialmente a partir de 1840, permite conseguir esa facilidad de pintar al aire libre a través de los tubos que ya usan los impresionistas en 1874, cuando se crea este movimiento, y que naturalmente Sorolla y todos los pintores como Beruete, que está en esta sala, y todos los pintores europeos y americanos que pintan a partir de finales del siglo XIX, utilizan. Y eso les permite, por un lado, comodidad, por otro, facilidad de uso, y en tercer lugar, también mayor claridad, puesto que estos pigmentos industriales realmente tienen un índice de luz muchísimo mayor, ¿no? Con lo cual, eso permite que el naturalismo, que se obsesiona en captar la luz a partir del último cuarto del siglo, encuentre unos medios a su disposición, que son estos tubos de colores industriales, de pigmentos industriales, que antes no tenía, lo que hacía la pintura menos luminosa. Claro, es lógico, lo que explicas es lógico con la evolución también de la tecnología, ¿no? Porque el color de un pigmento depende fundamentalmente de dos características. Una, de la estructura tridimensional, de la estructura cristalográfica, que a fin de cuentas no es más que cómo se distribuyen tridimensionalmente las moléculas que forman el pigmento que se sintetiza. Y luego también depende el color del pigmento, depende del tamaño de la partícula del pigmento que se utiliza en el trazado. Y luego tú has hablado de la transparencia de un color, y esa transparencia del pigmento viene determinada por lo que los físicos llamamos el índice de refracción. Y claro, todo eso ha evolucionado gracias a la tecnología, a que conocemos mejor, podemos hacer mejor estructuras cristalográficas, podemos trazar mejor y obtener pigmentos con diferente tamaño. O sea que ese desarrollo de la pintura también va íntimamente ligado al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Curioso cómo artistas como Sorolla hacen intervenir el color asociado a la luz como el gran factor plástico de su pintura, porque aunque a él le preocupa también naturalmente la composición y el dibujo, lo que le define es esa búsqueda del color asociado a la luz, y en eso se inscribe en una tradición que parte, en realidad, parte de la escuela española de Velázquez, parte también de Rubens, de los venecianos un poco antes, que están en la base de Velázquez, y luego en el siglo XIX con el romanticismo, con Delacroix, luego con los impresionistas, toda esa tradición colorista que nace en Venecia y que luego siguen los españoles, los flamencos como Rubens, y que llega al siglo XIX, se convierte en la tradición moderna por excelencia, la tradición del color por oposición a la tradición del dibujo. Y eso va a aflorar en el nacimiento mismo del arte abstracto con Kandinsky, que da al color un componente emotivo, emocional, de vincular emociones, estados de alma incluso,
y es el creador de la estación como aquel estilo en el que el color aparece puro, en manchas. Realmente es él el que tiñe el lienzo y el que tiñe también las emociones del espectador, ¿no? Ese sentido de vinculación con la emoción, unido también a la vocación de la música, es característico del rango más moderno de la pintura. Un año después de que Sorolla pinte esta obra, Kandinsky crea la primera acuarela abstracta en una tradición cromática que ahí cambia hacia valores más expresivos, mientras que aquí son valores más objetivos de representar la atmósfera. Y ya para acabar, si me permites, me gustaría decir que, claro, estamos diciendo el color de un cuadro o la luz de un cuadro es la luz reflejada. Porque la pregunta es, ¿qué pasaría si la luz de esta sala se apagase? Entonces estaríamos a oscuras. Y sin embargo, estando a oscuras, podríamos ver la luz que emiten este cuadro, pero todo cuerpo emite una luz, bueno, que en este caso se llaman, son infrarrojos, o sea que si nos pusiéramos unos ojos o unas gafas que pudiéramos ver los infrarrojos, veríamos la luz que emiten estos niños de Sorolla metidos en el agua del Mediterráneo. La luz real propia de ellos. La luz propia de ellos. Eso sería, sería maravilloso. ¿Cómo sería, no? ¿Cómo veríamos? ¿Cómo serían las sombras? ¿Sabes, Javier? Yo como genetista lo que estudio es la vida y cómo se transmite la información genética desde los ancestros a sus descendientes. Entonces, en la vida hay dos estrategias. Una es hacer copias de sí mismo y clonarse, y la otra, que es la que quizá ha tenido más éxito hasta cierto punto, es la reproducción sexual, en la cual tienes pues, un padre, una madre, los dos contribuyen, 50% cada uno, le dan parte de su información y forman un nuevo organismo. Y este nuevo organismo tiene características de los ancestros, pero también es distinto. Entonces puede adaptarse, puede cambiar. Entonces, claro, desde mi punto de vista, quizá un poco ingenuamente, yo cuando voy a ciertos museos, a mí lo que quizá me llama la atención, pues es cómo lo que yo hago, que es estudiar esta transmisión de caracteres, se ve reflejado, por ejemplo, en las dinastías, ¿no? En los monarcas, en padres, hijos, luego los nietos. ¿Y cómo vas viendo cómo se va transmitiendo toda esta información? Yo lo que veo es que estamos en el lugar idóneo para darse cuenta de ese tipo de mecanismos. Estamos en la sala dedicada a los retratos reales de Velázquez. Velázquez, desde que llega a la corte, con 24 años hasta que se muere, se dedica a pintar al rey y a la familia real. Una familia real con un grado de consanguinidad bastante elevado, ¿no? Empezando por el padre del rey, quien trabaja Velázquez, por el padre de Felipe IV, que es Felipe III, a quien tenemos aquí, Felipe III es hijo de primos. Sus padres son primos hermanos. El hijo de Felipe III es Felipe IV, a quien tenemos en uno de los muchos retratos que le hizo Velázquez, que a su vez es hijo de primos segundos. Eso fue modelando los rostros de todas estas dinastías y les fueron dando una serie de rasgos característicos. Lo que no solo tiene importancia desde un punto de vista político, porque condicionaría mucho lo que fue el devenir de las distintas monarquías, sino que también tuvo importancia desde un punto de vista artístico y desde un punto de vista simbólico. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en este cuadro. Un Felipe IV, en un momento en el que rondaba
los 50 años de edad y que representa Velázquez completamente desprovisto de cualquier insignia de su condición. No hay nada en ya ese... su rostro, ¿no? Sí. Es ya señorial. A diferencia de lo que era habitual en el retrato real, nada hay en esta obra que nos señale al modelo como rey, pero cualquier cortesano de la época, pero cualquier cortesano europeo de la época era capaz de identificar ese rostro con el rostro de un rey, de un rey Habsburgo, sí, a través de sus propios rasgos y de sus propias peculiaridades. Claro, porque además se van acentuando. Porque, por ejemplo, claro, si por ejemplo ves desde el inicio, desde Felipe I, que era el hermoso, pero bueno, luego tienes Carlos I. En Carlos I ya empiezas a intuir, ¿no? Este mentón adelantado, la nariz y el labio prominentes, pero todavía es con unos rasgos, pues no sé, un poco acentuados todavía. Luego, en cambio, vas viendo Felipe II, Felipe III, Felipe IV, pero claro, cada vez se están casando más entre primos, tío, tío con sobrina, y así van uniendo, van uniendo, van uniendo, claro, y al final llegan hasta Carlos II, el llamado el hechizado, que no se murió de ningún hechizo, sino que se murió de su condición genética, de esta consanguinidad que tú mismo has indicado. Mira, hay un grupo de genetistas de la en Santiago de Compostela, que calcularon el índice de consanguinidad en esta familia y cómo cada vez se fue concentrando más y más hasta llegar a Carlos II, que tiene un nivel de consanguinidad más elevado que el que tendríamos si se casaran, por ejemplo, un padre con una hija y tuvieran hijos, o entre dos hermanos, el hijo que surgiera, es decir, todavía más alto, con esta concentración y concentración, ¿no? Pero tú también tienes que reconocer que en este cuadro, porque este rostro transmite, ¿no?, en aquella época, pues todo el poder de la Casa Real. Pero hay algunos cuadros en que se ven favorecidos. Yo creo que les hicieran el Photoshop de la época para hacerlos como un poco más agraciados. Sí, bueno, era lo que llamaban retratistas lisonjeros, con una expresión de la época, pero no fue este caso, no. Porque de hecho Felipe IV se quejó en 1653 a una corresponsal suya, que era una monja noble, la condesa de Paredes, de que cuando la condesa de Paredes le reclama un retrato, Felipe IV dice que hacía 9 años que no se había hecho retratar porque no quería pasar por la flema de Velázquez y por no ir viendo cómo envejecía, lo que nos habla de la objetividad del pincel de Velázquez a la hora de retratar al claro, pero al en aquella época también tenían espejos, o sea que verse se debía ver, pero es distinto verte tú que verte a través del ojo del otro, ¿no? Sí, en este caso es el ojo implacable de Velázquez. De Velázquez, del retratista de la época. Y además de Velázquez retratando a los reyes, que no es lo mismo Velázquez retratando a un rey que a un noble o sobre todo a un bufón. Cuando retrata a un miembro de la familia real, le dota de una impasibilidad que es también uno de los atributos de su condición de rey. De realeza, ¿no? De estar lejos. Sí. Oye, ¿por qué no vamos a ver aquel otro cuadro que me has dicho, que también se ve los rasgos, pero más dulcificados porque es en mujer? Muy bien. Sí, mira, Gemma, esta es la infanta Margarita. Es la misma niña que aparece retratada en Las Meninas, solo que en este caso con 7 u 8 años más de edad. Es hija de Felipe IV y su historia o sus precedentes nos informan muy bien de todo este mecanismo que dio lugar a tanta consanguinidad. Margarita es hija de Felipe IV y de Mariana de Austria. Mariana de Austria, a su vez, es sobrina de Felipe IV. Es sobrina de Felipe IV que en un primer momento no estaba destinada a casarse con el rey de España, sino con su hijo, con el príncipe Baltasar Carlos. De hecho, tenía una edad similar a la de Baltasar Carlos. Pero eran primos hermanos. Eran primos hermanos, sí, sí. Eso, o sea, más consanguinidad. Sí, más. Pero Baltasar Carlos muere en el año 1646. No existía otro heredero varón de la corona, así que su padre, Felipe IV, tiene que volver a casarse. Y se casa con su sobrina, con la niña que estaba destinada a casarse con Baltasar Carlos. O sea, en el fondo, sí, se quedó con la novia del hijo.
Sí, la novia le dijo que tenía estaba 25 años menos que él. Bueno, ya. Y fruto de ese matrimonio es la infanta Margarita, y fruto de ese matrimonio será un Carlos niño, II. Carlos II y un niño malogrado, que fue el príncipe Felipe Próspero, que murió siendo casi un bebé todavía. Claro, claro, pero que este es el problema de esta consanguinidad tan elevada, ¿no? Igual que como hemos visto que se van acentuando los rasgos. Fíjate que aquí también se ve que ya empieza el mentón, un poco, sí, tener protuberante el mentón, un poquito el labio, más dulce, porque es una mujer, pero en los hombres se ve cómo se va acentuando. Pues igual que vemos cómo se transmiten estos caracteres, hay otros caracteres que también se están transmitiendo, que a lo mejor no son tan visibles. Entonces, piensa que todos somos portadores de secuencias alélicas, de lo que se dice fragmentos de genes, que son recesivos, pero que causarían enfermedades genéticas. Entonces, cuando tú tienes excesiva consanguinidad por parte de padre y por parte de madre, te está llegando a la vez esa información genética que está mutada, que es defectuosa y que puede causar una enfermedad. Entonces, en toda esta historia de todas estas dinastías, de los 51 vástagos que podrían haber tenido descendientes, 5 se abortaron antes de llegar a término, 6 se murieron justo después de nacer, 14 antes de llegar a los 10 años de vida. Es decir, tienes un porcentaje de individuos que se están muriendo antes de llegar por enfermedades de un 50%, cuando en la época, y sin tener en cuenta pobreza o riqueza, era de un 20. Es decir, estás diciendo que en el fondo se están uniendo genes con mutaciones que llevan enfermedades. En el caso de Carlos II, pues el pobre mal llamado, el hechizado, se cree que tenía 2 enfermedades genéticas muy poco frecuentes a la vez, fruto de esta consanguinidad. Sí. Entonces, claro, la dinastía pues se terminó, porque pues, el pobre tenía retraso mental, era muy enclenque, tenía mucha debilidad física, varios tipos de enfermedades, problemas con la orina. Las 2 enfermedades, por si alguien tiene curiosidad, son una deficiencia hipofisaria de todas las hormonas congénita y una acidosis renal tubular distal. Y las 2 cosas unidas, pues bueno, pobre hombre, bastante tuvo con vivir lo que vivió, sí, pero evidentemente era impotente y estéril. Es algo que en humanos está mal visto, la consanguinidad, pero con razón. Es decir, hay una razón genética detrás muy potente, muy potente. Este cuadro es una de las imágenes más emblemáticas de todo el romanticismo español, ¿no? Lo hemos visto reproducido en manuales de historia del arte, en manuales de literatura, y realmente es una obra extraordinariamente singular dentro de la pintura romántica española, aunque se haya convertido en emblema de ese mismo romanticismo, ¿no? Es un cuadro que Esquivel hace, Antonio María Esquivel, pintor sevillano, cuando viene a Madrid, es nombrado pintor honorario de cámara Isabel II, y él en ese momento tiene un proyecto ambicioso de representar los distintos sectores sociales de la España isabelina. Entonces, él en su idea inicial, él quiso representar a los literatos, en la escena que vemos aquí, también quería hacer un cuadro sobre un estreno en un teatro, con todos los actores principales del Madrid de su tiempo, un besamanos en Palacio, con lo cual representaría a toda la aristocracia, y una sesión en el Congreso de los Diputados, con lo cual a toda la clase política. Es decir, es un tipo de pintura, un tipo de retrato colectivo extraordinariamente inusual en la pintura española. No hay ejemplos anteriores
ni posteriores tampoco en la pintura romántica española, en que se haga un retrato colectivo de carácter gremial, como es este caso. En este proyecto ambicioso que tuvo Esquivel, solamente llegó a concluir este, que hizo en el año 1846, e inició otro, el de los actores del Teatro del Príncipe, es un cuadro que también pertenece al Museo del Prado y está depositado en el Museo del Romanticismo, pero aquel está sin acabar, tiene la jugosidad y la singularidad de estar sin acabar. Como digo, en este cuadro Esquivel quiso representar muchas cosas. Por un lado, esa simbiosis absoluta que hubo en el romanticismo madrileño, en el Madrid isabelino en el que él le tocó vivir, entre las distintas artes, sobre todo entre literatura y pintura, sobre todo en torno a la institución cultural, digámoslo así, más emblemática, privada que hubo en Madrid en ese momento, que fue el Liceo Artístico y Literario, liceo que estaba establecido aquí muy cerquita en el Palacio de Villahermosa y en el que los artistas y los literatos, los artistas pintores, los músicos y los literatos se reunían para dar a conocer entre ellos sus obras, sus obras literarias que en algunos casos los artistas ilustraban en ese momento con dibujos o con bosquejos que luego acababan grabándose. Por tanto, esa simbiosis, esa comunión entre literatura y pintura es algo que emblematiza perfectamente este cuadro y es también por ello por lo que se ha reproducido tantísimo en manuales de literatura. Por otro lado, es realmente el Parnaso o el elenco de los literatos más ilustres que había en el Madrid de su tiempo. Es decir, obviamente no se trata de una reunión, no es una escena real, no es una escena que sucediera en la realidad, pero como he sabido, la lectura de un texto, de un nuevo texto literario por parte de un autor, era algo muy especial que se hacía de una manera ceremoniosa y que aquí en este caso Zorrilla elige el propio estudio de Esquivel para dar a conocer su última obra literaria. Al ser el año 46, puede que se tratara del Rey Loco, que es una obra que estrena al año siguiente, pero realmente es una excusa argumental para reunir a todo este carácter de personajes. El hecho de que también se represente, Esquivel concibiera esta composición en un escenario como su propio estudio, es también una reafirmación de su propia consideración como artista. Él no solamente es pintor, él es pintor de corte, se codea con los más ilustres literatos de ese momento y él es pintor de Isabel II, por eso vemos él muy discretamente, pero ha colocado un busto de la reina justo encima de uno de sus anaqueles y está reunido, conoce y es amigo de los más importantes literatos de ese momento. Es interesante cómo un artista como él, al representarse en su estudio, no se representa en un estudio de pintor, en un obrador, con los colores, con los trapos y con las manchas sucias, sino que él intenta, como digo, reafirmar su estatus de pintor de corte y se representa en ese estudio galería de pinturas, es decir, es un ámbito, un escenario académico, un escenario intelectual, un escenario erudito. Un artista que tuviera en su casa una galería de pinturas, en las paredes vemos no solamente cuadros suyos, podemos reconocer algunos cuadros suyos, sino también cuadros antiguos. A mí, desde luego, lo que me ha llamado la atención es cuando hablas de que en el fondo este cuadro es una representación. Obviamente nadie se va a imaginar que todos estaban posando simultáneamente para el pintor, pero él lo que sí que quiso expresar aquí era el reflejo de una sociedad o, en el fondo, de aquellos poetas, aquellos literatos, como tú decías, que en el fondo él podía considerar como sus amigos, digamos esos amigos entre comillas, que formaban lo que hoy podríamos llamar como esa red social que está a nuestro alrededor, esa especie de red de influencias, quienes son las personas que no solamente son conocidas, sino que representan alguna cosa a nuestro alrededor. Precisamente, al ver este cuadro, las imágenes que me sugiere es una imagen muy sencilla y que cualquiera de nosotros puede obtener hoy en día, es una imagen como puede ser esta de aquí que yo te muestro. Esta imagen obviamente no tiene la calidad pictórica que tiene esta, pero en el fondo es una imagen simplemente de mi red social
social en Facebook que lo que hace es representar, es en el fondo otra representación. Lo que tenemos hoy en día en nuestras manos es representar a nuestro alrededor esos círculos que en la época, Sabelina, que tú nos estabas contando, eran esos círculos de poder, esos círculos de, el, alrededor de los cuales, digamos, había ciertas corrientes culturales. Pero eso hoy en día lo podemos establecer simplemente siguiendo esas redes sociales y para las cuales tenemos una gran cantidad de datos que nos lo están ofreciendo. Pero teniendo en cuenta que aquí en el Museo del Prado tenemos pinturas de muchos estilos y de muchas, incluso muchas pinturas que fueron realizadas por orden, digamos, o por encargo de los diferentes soberanos que ha tenido el país, en este caso lo que me gustaría es también preguntarte, detrás de algunas pinturas a veces existe como una especie de historia oculta de que por qué ciertos pintores han podido llegar a la fama y otros han muerto simplemente antes de que esa fama les pudiera llegar. ¿Cuáles son a veces, en algunos casos que sean bien conocidos, de por qué se han podido utilizar incluso esas redes de influencia? ¿Por qué esa difusión se ha producido en algunos casos y en otros, en cambio, no ha tenido lugar? Pues en el siglo XIX es clarísimo y manifiesto. Además, incluso un poco de punto de partida lo pondremos en este mismo cuadro. Esquivel, en el Liceo Artístico Literario, conformó una especie de grupo opositor a otro, al otro grupo artístico que había pujante que había en Madrid en ese momento, que eran los Madrazo. Los Madrazo son los artistas cosmopolitas, son aquellos que han viajado, son aquellos que tienen relaciones internacionales y son aquellos que están más cerca de la corte, de la corona, es decir, son los pintores de corte y son los que tienen todo el poder. Los Madrazo son, digo los Madrazo porque todos los Madrazo tuvieron todos los cargos públicos. Aquí Esquivel se ocupa muy mucho de incorporar a Pedro de Madrazo, que está aquí, que es el miembro literario de la familia, del otro sector, pero en los Madrazo, José de Madrazo primero y su hijo Federico después fueron directores del Museo del Prado, máximo poder a ser director del Museo de la Corona, fueron directores de la Academia de San Fernando y fueron primeros pintores de cámara, es decir, los máximos puestos que se tenían en Palacio. Y a la hora de explicitar lo que tú comentas de la ostentación del poder y de cómo unos artistas salen a flote y otros no, cuando José de Madrazo es director del Museo de Pinturas, de este museo en el que estamos, él cuelga en la galería central del museo, la galería principal, su cuadro de la muerte de Viriato, en un lugar bien preeminente, al lado de las grandes obras maestras, mientras que a sus contrincantes, que también tenían obras en el museo, los relega a los almacenes o los lleva a los depósitos, ¿no? Esa es una clarísima demostración del poder y de cómo el cuadro de la muerte de Viriato, sin ser el más importante de la pintura neoclásica española, es el más famoso porque fue el que estuvo colgado en las paredes del museo, por su propio autor, vaya. Claro. Eso de hecho, y cuando te hablo aquí de esas redes sociales, y para ligarlo ya con el conocimiento actual que tenemos de esas redes, me gustaría comentar que hay un experimento muy reciente que se ha hecho y relacionado, como decía antes, con lo que te mostraba, con esos experimentos en Facebook, donde hay un grupo de investigadores que han comprobado que verdaderamente una red como Facebook es lo que conocemos hoy en día como una red de mundo pequeño. Facebook es, digamos, el experimento en sí. Medimos, en ese caso, cuál es la distancia media que hay entre cualquier par de usuarios de Facebook. Por eso es lo que pasa cuando podemos decir, no, es que para que mi información llegue a cualquier sitio, el resultado realmente sorprendente es que no llega a 5 pasos. Es decir, que en una red donde hay centenares de millones de usuarios, todos estamos a una distancia de menos de 5 pasos en promedio unos de los otros. Y es verdaderamente, es decir, no se puede obviamente medir y saber cómo se podían hacer en aquel momento, sino que se necesitan herramientas matemáticas, computacionales muy potentes para llegar a conocer esos datos. Pero esos datos existen. Y es lo que hoy en día, dentro de las ciencias de la complejidad, que es aquello a lo que yo me dedico como efectos de fenómenos colectivos, es nuestra nueva marco de investigación. Es lo que llamamos la ciencia de los datos. Es decir, esos datos que las nuevas generaciones estamos desarrollando minuto a minuto, es decir, cómo nos movemos, cómo nos comunicamos, y esos datos nos permiten hacer una radiografía. Quizá, viendo esta fotografía, tenemos una radiografía de cómo era el gremio de los literatos en aquella época, pero hoy en día, accediendo a esas grandes cantidades de datos, podemos tener una radiografía muy detallada también de cómo es nuestra sociedad en la actualidad.
estamos ante un sitio que tiene miles de retratos, y sin embargo pues hemos elegido uno para hablar del autoconocimiento, de la identidad, que sin duda es una de las obras más singulares de toda la historia de la pintura, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que tú te atrae más de este cuadro, en el contexto en el que podemos hablar de él. Bueno, lo primero que tendría yo que decir es que al encontrarme probablemente con Tiziano, con un retrato de estas características que pasa por ser uno de los epicentros de la pintura, lo primero que uno piensa es en dónde está, y esto es un depósito extraordinario de experiencias altísimamente vividas y formidablemente expresadas. Eso me da mucho que pensar, y claro, aquí tenemos, me lo dices tú y más o menos lo podía uno saber, estamos ante el retrato de los retratos, ¿no? Estamos ante un autorretrato muy importante, y además yo creo que a Tiziano le gustaría saber que el autorretrato había acabado en un museo. Es decir, yo creo que este autorretrato tiene mucho de la reflexión que tiene el propio Tiziano sobre su lugar en la historia del arte, y está hecho en un momento muy determinado de su carrera, cuando él es muy consciente de que se está acercando a la muerte, está realizado en una edad ya muy avanzada, y donde en ese momento se está, de alguna manera, escribiendo la primera historia de la pintura, y él dice, ¿cuál va a ser mi lugar en esa historia de la pintura? Es decir, ¿cómo voy a pasar a la posterioridad, ¿no? Y hace este retrato, que en principio probablemente incluso se lo quedara para sí, y como una forma de dejar constancia de probablemente cuáles eran sus ideas estéticas, sociales, pero también sobre todo cuál era su lugar en esa historia de la pintura que están haciendo entonces como disciplina, y a la que él, que es un pintor muy consciente de su talento y también muy interesado en su situación social e histórica, pues lo hace, ¿no? Sí, en la historia de la pintura yo me perdería más, claro, y para eso estamos aquí contigo. Pero claro, en la historia de... hay un pensador que considera que en realidad la humanidad ha ido protagonizando en el plano de su autoconciencia algo así como el giro del proceso natural, dándose la vuelta y reconociéndose como físico, como biológico, como colectivamente consciente de sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es donde sorprende un autorretrato de ese tipo que, por una parte, está hecho en el epicentro del imperio, pero que da unas notas de expresividad y de alta conciencia de un individuo que está interviniendo en convertir en perenne lo efímero del imperio del mundo, que realmente es digno de consideración, pero especialmente por eso, porque lo que surge es un individuo con la conciencia de que su actividad artística es capaz de desempeñar un papel histórico verdaderamente relevante, ¿no? No sé si es excesiva mi interpretación. Sí, yo creo que uno de los grandes atractivos de este retrato es precisamente el modo como se combinan lo individual con lo social histórico. Es decir, que el pintor, por un lado, se presenta como el resultado de una ascensión social determinada. Es decir, él se presenta aquí como pintor y caballero, es decir, por un lado como pintor porque aparece con un pincel en la mano, por otro lado como caballero porque aparece con esa cadena de oro que lo acredita como conde palatino y caballero de la Espuela de Oro, que es algo que le ha dado Carlos V, pero al mismo tiempo con esa mirada fija probablemente en la posterioridad, es decir, y en lo que es la idea misma de la pintura, que no es tanto una actividad manual que se hace con la mano, sino con un cerebro que es el que al fondo activa, ¿no?, el pincel, ¿no? Sí, cuando venimos con las ciencias a cruzarnos con la pintura, uno puede estar pensando fundamentalmente en que vamos a intentar explicar las claves sobre lo pictórico y sobre la capacidad que tenemos de expresar en los cuadros y la capacidad de reconocer después lo que se ha pintado en los cuadros. Y claro, se nos puede escapar que también las ciencias, sobre todo las ciencias sociales, las ciencias humanas y sociales de nuestra época, nos han ido haciendo ver que los seres humanos fundamentalmente lo que somos es colectivos,
y que nuestra propia conciencia de nosotros mismos y nuestra propia conciencia de nuestra historia son en realidades colectivas. Una cosa que a uno le sorprende cuando le plantean acercarse a fenómenos extraordinarios de la actividad plástica en la historia es precisamente cómo los grandes pintores han podido intervenir decisivamente en los cambios en la forma de entender la vida humana y el papel, por ejemplo, de la individualidad en la vida humana. Estaba recordando que es pues, quizá el pintor de corte por excelencia. Sin embargo, aparecen esos atisbos de su propia autoconciencia muy seria de una individualidad que hace las cosas distintas. Sí, eso es muy interesante porque sí. Supuestamente el pintor de corte es el que cede por completo su individualidad en favor de el rey o el cortesano al que tiene que retratar, pero aún así no es solamente eso, es decir, los mismos reyes, los mismos monarcas sabían que no era lo mismo que le retratara a cualquiera y que además muchos de estos grandes pintores tenían una propia forma de ver el mundo y una propia forma de mostrarlos. De hecho, hay un pequeño axioma de la época que dice que de la misma forma que Alejandro ensalzó a Apeles cuando lo ennobleció, también Apeles ensalzó a Alejandro al plasmarlo con sus pinceles. Es decir, que los pintores evidentemente tienen una forma absolutamente decisiva de interpretar la realidad, de interpretar la naturaleza, pero también cada uno de interpretarlo a su propio modo, ¿no? Y eso es algo que se apreciaba extraordinariamente, ¿no? Esa forma personal que tenía cada uno de ver el mundo a través de sus propios ojos. Sí, solemos pensar, decía antes, en la ciencia para intentar explicar estas cosas, ¿no? Quería antes iniciar un giro diciendo que a veces son los grandes ejemplos de expresividad humana los que cambian la visión de las cosas, ¿no? En realidad, la actividad científica ha sido un descubrimiento paulatino de cómo la actividad colectiva, dominada por el afán de saber, pero sometida a un control riguroso, pues es en realidad un tipo de diálogo sutil, muy cuidadoso, progresivamente aprendido, que además de permitir entender mejor los fenómenos naturales, porque en fondo es un sutil diálogo con la física, con la biología, etcétera, etcétera, en realidad es una actividad humana que supone una ganancia progresiva de conciencia acerca del tipo de ser natural que es el ser humano. Lo sorprendente es con qué nivel de agudeza los pintores estaban descubriendo, por lo menos, el papel que tiene de verdad el individuo en los procesos históricos, ¿no? Nosotros no plantearíamos las cosas con ese nivel de afirmación de lo individual por encima de todo, aunque fuese lo individual ante el imperio. Ahora nosotros plantearíamos las cosas de una manera muchísimo más solidaria, muchísimo más, bueno, pues como creo que son las formas de entenderse a sí misma la humanidad a partir de la ciencia, entendida fundamentalmente como una ética de la autocorrección de la creencia. Sin embargo, encontrarse aquí cruzando el arte y la ciencia, y precisamente en un momento en el que lo que aparece es, en medio del imperio, el sello de la individualidad, es verdaderamente una experiencia formidable. Una de las razones por las cuales Tiziano supo mantener ese sello de individualidad es porque fue un artista cortesano absolutamente atípico. Es decir, la grandeza de Tiziano es que nunca se dejó atrapar por la jaula de cristal que era la corte. Es decir, constantemente fue invitado a unirse a la corte. Él lo hizo solamente de forma absolutamente puntual porque dijo que él no abandonaba Venecia. Él sabía que en el momento en que él abandonara Venecia, es decir, que abandonara esos cientos de kilómetros que lo ponían al margen de la corte, iba a perder su libertad y, por lo tanto, iba a perder gran parte de su propia de su propio ser. De hecho, él fue lo suficientemente inteligente para señalar el camino a otros artistas posteriores. Y, sin duda, el que mejor aprendió esa lección fue el primer propietario conocido de este cuadro, que fue Rubens. Rubens fue un pintor de corte, pero que nunca quiso vivir en la corte. Era súbdito también del rey de España, siempre prefirió quedarse en su casa. En una república de Venecia, que hay que reconocer además, hay que recordar que era probablemente el sitio
más libre de Italia, ¿no? Es decir, pero donde podía ejercer esa libertad. Este cuadro, perdóname que le interrumpa, ¿qué expresa para un experto como tú? Hombre, ¿grandeza o la grandeza de la pintura? Pues yo creo que representa la grandeza del pintor o la grandeza de la pintura. Yo creo que ambas cosas, porque yo creo que es una obra profundamente metapictórica y encima y además yo creo que también es algo que probablemente porque sabemos lo que pasó después de que hiciera este cuadro es profundamente conmovedor. Esto es en cierta medida el canto de cisne de un pintor que poquísimos años después va a empezar a tener unos tremendos problemas físicos, probablemente tuviera Parkinson. Yo siempre me he preguntado hasta qué punto no lo tenía ya. Es decir, si te das cuenta, el pincel que coge, lo coge desde muy cerca, ¿sí? Cuando normalmente los pinceles que se utilizaban eran mucho más largos para pintar desde lejos. Esto probablemente sea el de un hombre cuya mano le temblaba y, curiosamente, la mano es la parte menos diáfana de toda la composición. No es el tema del reconocimiento de la propia persona como clave de la identidad, como la estudiamos y la sabemos uh-huh. contemporáneamente, pero es una forma inicial extraordinariamente sí, sí, sí. fuerte y que claramente exhibe que el arte está reclamando la atención hacia la persona como enfrentada al mundo. Él sabe que le ven, y yo creo que él sabe que le van a ver como a los grandes hombres del mundo clásico, que son los que han llegado prácticamente todos a nuestros días a través de medallas, es decir, de perfil. Es decir, el que él elija el perfil, que como, es un unicum, no hay más autorretratos, claro, en perfil, pero lo asimila inmediatamente a las medallas de los emperadores antiguos, que son la imagen que pasa a la posteridad. Estamos delante de una de las obras más interesantes de Goya porque da pie a hacer sobre ella muchas reflexiones por su complejidad, ¿no? Es una obra que él pinta en 1814, es decir, es un hombre ya mayor, completamente formado. Y a pesar de eso, a pesar de que está formado y de que en esta obra hace un planteamiento nuevo de un hecho como el que está representando, que es la ejecución de un grupo de personas, pero sin embargo él se plantea siempre un diálogo con el pasado, ¿no? Él está aquí, en esta composición, hablándonos también de Velázquez, es decir, la técnica con que está pintada esta obra, incluso aunque ya Goya tiene su propia técnica, resale a la técnica de Velázquez y al mismo tiempo, más atrás, a la técnica de Rubens y a la técnica de Tiziano como origen de esta forma de pintar al óleo, ¿no? O sea, que es una consecución de pasos hasta llegar hasta este momento, ¿no? A su vez, Goya también, con esta obra en concreto, que está en el Museo del Prado desde mediados del siglo XIX, influye en otros artistas que van a continuación. El caso más patente, más evidente y más importante también es el de Manet. Manet pintó 4 o 5 años después de venir a Madrid y de pasearse por el Museo del Prado y de ver Velázquez y Goya, pintó una obra importantísima, muy política y combativa, que fue la ejecución de Maximiliano, del emperador Maximiliano. Y esa obra está realmente basada, si él no hubiera visto los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, no la hubiera podido pintar nunca, ¿no? O sea, es decir, está basada en eso, la situación del pelotón de ejecución, no solo la técnica, sino también la composición completa. Y a su vez hay otra obra ya en el siglo XX muy importante, que son los fusilamientos de Corea de Picasso, que también es una obra que surge de una composición como esta, ¿no? del terror que impone un pelotón de ejecución tan cerca de los ejecutados y con la luz encima de ellos, ¿no? Con la luz del farol aquí encima de ellos. Es decir, yo creo que es una obra que va uniendo toda una tradición y al mismo tiempo la va pasando hacia generaciones de artistas posteriores. Pues del mismo modo que me explicas que este cuadro tan importante, tan conocido de Goya recoge una tradición y a la vez él mismo es tradición para autores posteriores, imagino que muchos de los cuadros que hay en este museo están relacionados, interrelacionados por los lazos de admiración que unos
autores han procesado sobre otros y, por lo tanto, de las enseñanzas que unos han ido transmitiendo hacia otros. Algo parecido sucede en general a otro nivel con los cuadros y con todo lo que existe y es material, que es que todo tiene una influencia gravitatoria, todo lo que es material influye, ejerce una atracción gravitatoria sobre toda la otra materia. Estos lazos materiales, esta comparación entre la interacción gravitatoria de los propios cuadros y de cualquier objeto material y la influencia de unos cuadros sobre otros, ambos lazos, el artístico y el puramente físico, no es un tipo de comparación completamente exacta, porque mientras que entre dos objetos la atracción gravitatoria siempre es recíproca, no siempre la influencia es recíproca y no siempre puede serlo. Por ejemplo, nunca podremos saber qué hubiese pensado Velázquez de la obra de Goya. De todas formas, para hablar de la gravedad, me gustaría retrotraerme a un siglo antes del nacimiento de su descubridor, que, como todo el mundo sabe, fue Isaac Newton, en concreto al año 1543. En este año, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico publicó su obra sobre las revoluciones de las esferas celestes, un libro en el que situaba al Sol y no a la Tierra en el centro del universo tal como entonces se conocía. Y bueno, hasta ese momento las ideas de los autores antiguos, de los autores clásicos, eran consideradas incuestionables. Pero Copérnico, al negar con elocuencia las ideas griegas sobre astronomía, atacaba directamente el principio de autoridad imperante, el Magister Dixit, o muchas veces el Aristóteles Dixit, y abría el camino para que otras ideas antiguas fuesen cuestionadas. Por ejemplo, siempre se había creído que cuanto más pesase un objeto, con mayor velocidad caería. Esto lo había dicho el gran maestro Aristóteles, gran maestro de la antigüedad, y hasta cierto punto lo dice la experiencia si uno se fija en cómo cae una hoja de un árbol y cómo cae una piedra. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVI, un joven científico, Galileo Galilei... Ay, por cierto, cuando vas a Pisa, todo el mundo te dice que allí se hizo este experimento de la gravedad, dejando caer la manzana desde la Torre de Pisa. ¿Eso es verdad? Bueno, lo que es verdad es que Galileo Galilei demostró que Aristóteles no tenía razón, se equivocaba, y que dos objetos que pesasen lo suficiente como para que el freno que ejerce el aire fuese insignificante, caerían a la misma velocidad. Como Galileo era de Pisa, es famosa la historia de que se subió a la torre inclinada y dejó caer dos balas de cañón de distinto peso, y así demostró su teoría. También esta anécdota, ¿no? También se le atribuye a Newton algo parecido a lo de la torre de Pisa, ¿no? Bueno, digamos que la historia de Galileo subiéndose a la torre de Pisa y la de Newton pensando, cayendo en lo de la gravedad por ver caer una manzana, son como mínimo discutibles. Probablemente sean ejemplificaciones de procesos mucho más complejos. En todo caso, lo que sí es seguro es que Newton pensó en por qué un objeto material, cuando se queda sin apoyo, como por ejemplo una manzana al caer de un árbol, cae de manera perpendicular al suelo, y en cambio la luna, que no tiene apoyo, no cae. El investigar este tipo de cuestiones, intentar responder estas cuestiones, le llevó a enunciar su ley de la gravitación universal, que es una sencilla fórmula matemática, muy sencilla, que lo que viene a decir es que dos cuerpos se atraen con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros. Esto lo que viene a significar es que un objeto cualquiera tiene una mayor influencia gravitatoria cuanto mayor es su masa, y a medida que nos alejamos de él, esa influencia decrece rápidamente. La influencia de Goya, la que recibió de Velázquez, bueno, y seguramente otros maestros, y también me has hablado en concreto, por ejemplo, de la influencia que este cuadro proyecta sobre Picasso, yo quisiera hablarte de, si hemos empezado con Copérnico y luego hemos pasado a Newton, el tema de la gravedad, digamos, se cierra un poquito, o al menos tiene una cierta continuación en Einstein. Einstein, digamos, en su teoría de la relatividad, hace una descripción mucho más amplia del universo de la que hace Newton en su ley de la gravitación universal. Por ejemplo, Newton no explica el porqué de la gravedad, él solo la describe y la cuantifica. Einstein sí lo hace. Entonces, las leyes físicas de Newton
lo que funcionan bien para situaciones cotidianas en que las distancias y las velocidades no son muy grandes. Ahora bien, cuando estas situaciones, de hecho, las ecuaciones de Einstein equivalen a las de Newton, pero cuando se trata de grandes distancias y grandes velocidades, las ecuaciones de Einstein siguen funcionando y las de Newton ya no funcionan. Entonces, quisiera aclarar que esto no implica decir que el talento científico de Einstein fuese superior al de Newton. Newton, al menos se le relaciona con la frase esta de que si había conseguido ver más allá que los demás era porque se había subido a hombros de gigantes. Goya hace una cosa completamente nueva aquí, que no han hecho Velázquez ni nadie hasta este momento. Es decir, aquí las víctimas son el pueblo. Los que están siendo ejecutados son el pueblo. Los que ejecutan son los soldados que representan el poder. Y hasta ese momento la guerra, la representación de la guerra en el arte occidental desde el siglo, sobre todo desde el siglo XVI, con las primeras batallas grandiosas que hay en el Vaticano de Rafael y su escuela, y con posterioridad es una guerra nobilísima, es decir, una guerra noble. Por un lado está el poder fantástico y por el otro lado los pobres vencidos que quedan allí muertos. Sin embargo, Goya hace, y además son choques entre dos ejércitos paralelos, en el cual uno es el victorioso y el otro ejército es el que es derrotado. Pero Goya lo que hace, y eso es completamente nuevo ya, es que por un lado está el ejército y el poder, un poder anónimo, porque sabemos que son los franceses y los españoles, pero están de espaldas y no sabemos nada. Es entre el ejército, es decir, entre el poder del Estado y el pueblo. Es un concepto muchísimo más moderno el que él experimenta aquí, que hasta ese momento no se había hecho. Y seguramente esa puede ser una de las razones por las cuales este cuadro no le gustó al rey, ¿no? Y seguramente, a pesar de que lo había encargado, no lo expone. No hay noticias de que se expusiera justo cuando Goya lo pinta. Se expone después y además de una forma bastante escondida, porque a lo largo del 19 España tiene muy buenas relaciones con Francia otra vez, hay apoyos políticos continuos, con lo cual la exposición de este cuadro en el Prado era políticamente incorrecta y pensamos que no se expone hasta ya más adelantado el siglo, cuando las cuestiones estas ya no tenían tanta importancia. O sea que hay, por un lado, una tradición que él recoge, fundamentalmente técnica. También había visto, pues no sé, cosas como las lanzas, ¿no?, que es una escena de guerra también importantísima. Pero al mismo tiempo plantea algo completamente nuevo, ¿no?, que es el papel del pueblo, el papel del pueblo ante el opresor o ante el poder, ¿no?, político. Es una novedad. Tradición y modernidad. Sí. Estamos delante de la estación de la Piedra de la Locura del Bosco. Aquí se representa, en las afueras de la ciudad, la extracción de una piedra, que no es una piedra, sino que vemos que es como un tulipán lacustre, igual que los que aparecen aquí, a un personaje que es un campesino, necio, cuyo nombre está puesto aquí. Mi nombre es Luber Das, que es un nombre que está tomado en la literatura como asociado siempre a la inocencia, a la necedad. El personaje que les trae, en este caso el tulipán lacustre, no la piedra, pues lleva un embudo. Nos dice que no es un sabio, sino un estafador que lleva aquí la piedra. Personajes como el fraile y la monja nos dicen que la iglesia, la ciencia, están al margen de toda esta actividad en la que el dinero es prioritario. ¿Hay una relación, Joan, entre la pintura y la psicología? Verás, Pilar, la pintura como manifestación humana siempre ha sido objeto de interés por la psicología científica. De hecho, la psicología
debes recordar que es una ciencia relativamente joven y en consecuencia con muy pocos años de trayectoria. Pero desde el principio de los estudios científicos, los autores en psicología mostraron gran interés por el arte en general y por la pintura en particular. De hecho, uno de los grandes científicos de la psicología, Vygotsky, llega a decir una frase casi literalmente: la psicología se interesa por la conducta humana en general, como un concepto global, de manera que no puede dejar de interesarse por algo tan complejo como la manifestación estética. Además, el cuadro que acabas de describir refleja algunos detalles de lo que en la ciencia psicológica llamamos la psicología más básica, aquellos mecanismos que intentan explicar la conducta humana desde su base, desde el cimiento, desde la parte que sustenta aquello que vemos. Verás, toda obra de arte implica como mínimo una relación entre el autor y quien la percibe, quien la recibe. Detengámonos en el autor. El autor, en un momento determinado, tuvo una idea, la creó, la generó, la cuidó, la mimó y la convirtió en un exponente que tú y yo ahora estamos viendo delante nuestro. En definitiva, generó emoción. Finalmente, el emisor de ese mensaje, tú y yo en este momento, somos subsidiarios de esa misma emoción interpretada bajo nuestros prismas. Y ponemos en práctica toda una serie de elementos básicos de la psicología científica. Percibimos, intentamos interpretar el mensaje del autor, tenemos memoria para recordar obras parecidas o incluso la propia historia del autor que nos enmarca lo que pretendemos conocer de él. E incluso intentamos suponer qué emoción le trasladó. Este cuadro no solamente muestra una lectura psicológica del pobre infeliz al que están operando, sino que además nos explica algo sobre la conducta del hombre en tanto en cuanto en su contexto. Fíjate que, como decías tú al principio, hablamos de la falsa ciencia, de la superstición, de la necedad, de libertad cuando se deja operar por un supuesto médico. O incluso fíjate que un tema tan actual 500 años después, ¿no? El poder del dinero. Pero, por ejemplo, Joan, en el Bosco hay toda una serie de elementos que muchas veces hemos perdido nosotros la clave. Nos ha querido decir muchas cosas guardadas a lo mejor del mundo medieval, otras transmitidas a través de la miniatura, otras transmitidas a través tanto de los refranes, de la literatura, de la propia percepción de la religión. Y nosotros hemos perdido las claves porque nuestra sociedad no es igual que la del siglo XV. Pero, sin embargo, somos capaces de valorar estéticamente la pintura y de sentir una serie de cosas que él nos está transmitiendo. Pero yo lo que verdaderamente veo que es importante es cómo, a pesar de que no tenían un conocimiento científico adecuado, ellos se daban cuenta de que era en el cerebro, en la cabeza, donde residía el centro, el núcleo de la conducta humana. Y Pilar, esa es la razón última por la cual creo que este cuadro representa de una forma adecuada cómo interpretamos en pleno siglo XXI la psicología científica. Durante mucho tiempo se pensó en la conducta humana como una simbiosis entre dos mundos, cuerpo y mente. Cuerpo y mente, esa visión dual de la interacción de las dos, aparecía, o el resultado de la interacción de las dos, aparecía la conducta que vemos cotidianamente en los humanos. En los últimos años hemos llegado a la concepción de una visión más monista de la conducta humana, en el que el cerebro se erige en el regulador de aquello que nos es consustancial a lo que hacemos. Bosco, insisto, 500 años antes, ya muestra una idea que ahora nos parece cotidiana, pero que es muy compleja. Resulta que todo aquello que hacemos, que pensamos, que sentimos, que amamos, que odiamos, en definitiva lo que somos, está regulado por el cerebro. Y por tanto cualquier abordaje científico de la conducta humana debe pasar inevitablemente por el estudio del cerebro. Pero Pilar, no solo como hace el supuesto médico extrayendo una piedra para curar la locura, sino que al cerebro hay que estudiarle como el verdadero órgano que rige tanto la conducta sana como la conducta patológica, la conducta cotidiana que nos mantiene a todos
funcionando diariamente como aquellas personas que desgraciadamente sufren algún tipo de enfermedad. Pero además, no solamente la idea del cerebro como una estructura a la cual hay que estudiar, sino además incorporar el cerebro en funcionamiento, estudiarlo mientras hacemos algo, mientras pensamos, mientras resolvemos, mientras generamos alguna actividad humana, de la cual el cerebro es el que regula de una forma absoluta sus manifestaciones más directas. ¿Te imaginas, Pilar, si hubiéramos podido poner a Bosco en un resonador magnético mientras pintaba este fascinante cuadro? Y hubiéramos podido ver, como por un microscopio pequeñito, cómo el cerebro actúa, se manifiesta, se comporta ante una tarea tan compleja y tan maravillosa como la que produjo este cuadro. Bueno, eso sería un sueño, pero nos quitaría el misterio. Efectivamente. En el fondo, recuerda que la ciencia no vive de espaldas al misterio y al interés y a la fascinación por lo desconocido, todo al contrario. Pero sí sería fantástico poder conocer más. De hecho, fíjate que hay un detalle del cuadro que lo hace especialmente más interesante, que es esa forma circular, ¿no? Como si Bosco nos quisiera hacer una imagen de nosotros mismos, ¿no? Un reflejo de lo que somos, ¿no? Lo que en psicología científica llamamos el self, es decir, la imagen que uno tiene de sí mismo. Por tanto, fíjate que en este caso concreto la pintura, la manifestación artística, es como la antesala de lo que en pleno siglo XXI hacemos en muchos laboratorios de investigación. No, de verdad que realmente yo cuando miro este cuadro del Bosco o cualquiera de los otros cuadros, pues me resulta muy complejo el ponerme en situación y sabiendo, porque se ha estudiado el Bosco, que el Bosco es un personaje normal, no es un personaje que vive en un ambiente religioso extraño, ni es pertenece a una secta adamita, como se ha dicho, ni nada de eso, sino que vive normal, ve desde su casa en la plaza de Togenbos pasar el mercado, pasar todos estos personajes que forman parte de su pintura, forma parte de la cofradía, es un personaje importante en su comunidad, pero a nosotros nos transmite un misterio, unos símbolos que, cuya clave es tan oculta que no es extraño que, por ejemplo, al mundo del surrealismo, a los pintores contemporáneos, a los pintores del 20, les haya subyugado. Escucha, Alejandro, me gustaría oír tus explicaciones sobre este gran cuadro del Bosco. Pues serán limitadas, porque es un cuadro que tiene mucho misterio, ¿no? Que hay muchas cosas que no sabemos, pero es un cuadro muy popular en el Prado. Estamos en la sala del museo, una de las que más se visitan, quizá con las de las Meninas, ¿no? Y lo que tenemos es un cuadro de un pintor muy famoso, pero de que no sabemos demasiado. Se muere en 1516... un pintor de un pequeño pueblo en Holanda, pero un pintor de mucho éxito, que pinta para la élite en Bruselas sobre todo, pintor de aristocracia, de príncipes, con lo cual un pintor ortodoxo en cierto modo, aunque pinte imágenes extrañas, un pintor de gente muy de élite y muy que representan una cultura muy ortodoxa en la sociedad en ese momento. No sabemos cuándo se pinta este cuadro y lo que vemos también es un tanto extraño, vemos un gran tríptico, pero no es un cuadro para una iglesia, que es para donde se pintan los formatos de tríptico, ¿no? Es un cuadro que sabemos que está en el Palacio del Príncipe de Orange, de los Nassau, en Bruselas, por lo tanto, colección particular. Aún así, lo que tenemos que pensar es que el Bosco lo que está haciendo es utilizar el formato del tríptico como se usaba en los contextos religiosos. La imagen del cuadro cerrada lo que nos enseña es una imagen de Dios Padre, una figura pequeñita con un libro, la Biblia seguramente, en una esquina, en una escena oscura, él situado fuera del mundo, fuera de la esfera terrestre, mirando hacia una gran esfera transparente, cristalina aparentemente, en la que hay un disco plano, una especie de esfera plana,
que en el centro tiene tierra y que está rodeada por agua. Lo que representa esa imagen es el tercer día de la creación, según se narra en el libro del Génesis, en el que Dios Padre crea el principio del mundo, crea la tierra sin sus habitantes, y en el que aún no hay luz del sol, aún no hay color, por ejemplo. Es una escena grisácea, monocroma, ¿no? Unas pequeñas frases en la parte superior del cuadro habla de la creación del mundo, que vienen no del Antiguo Testamento, sino de los Salmos del rey David. Y empezamos a ver incongruencias o rarezas típicas del Bosco, que insisto que es un pintor difícil de explicar, ¿no? Y también es muy interesante que no, por incomprensible, deja de ser fascinante, quizá lo contrario incluso, ¿no? Cuando abrimos el tríptico vemos tres escenas que lo lógico es leerlas pues en paso 1, paso 2, paso 3, una estructura narrativa de izquierda a derecha, es lo tradicional. En el lado izquierdo vemos el paraíso terrenal con la creación de Adán y Eva, la creación de los hombres. Curioso que, por ejemplo, los pies de Adán están entrecruzados, lo cual en la historia del arte sería una manera de hablar, de hacernos pensar en algo que aún no ha ocurrido, que está más allá de la escena, en este caso quizá la crucifixión de Cristo, que redimió a la humanidad del pecado original que representa Adán. Pues el pintor empieza un poco a hacer lo que hacen los pintores, que es a plantar semillas para que nosotros pensemos en ellas, ¿no? Un mundo ideal, extraño, típico bosquiano, con formaciones geométricas muy raras, que vienen sobre todo de dos sitios, pensamos, que es el mundo de los sueños y parábolas también, parábolas bíblicas, pero también refranes de tradición popular, ¿no? En la escena central vemos lo que sucede con ese mundo creado, paraíso terrenal, libre de pecado, y es un mundo en el que lo que sucede es que aquellos que han sido creados, los seres humanos, pues pecan, y pecan fundamentalmente en este caso, para el Bosco, en este cuadro, de una manera que es a través de la lujuria, el deseo y el deseo sexual. Una escena confusa, es difícil saber dónde mirar, no hay jerarquía, como suele haber en la pintura del Renacimiento. El Bosco no parece un contemporáneo de Leonardo, de Rafael, pero lo es, ¿no? Y en esta época sería más típico encontrar un cuadro en el que nos fuese muy obvio a dónde dirigir la mirada. Para el Bosco no lo es. Pero si nos fijamos, en el centro hay una piscina, una especie de fuente con agua, en la que solo hay mujeres. Y muchas de esas mujeres, la mayoría, son mujeres rubias, de cabello largo, que lo que son es un tipo que se refiere al tipo antiguo de la Venus, que nace del mar, que aparece en mucha pintura europea, de la misma forma que aparece en este cuadro, y que representa el deseo sexual, diosa de la belleza, del amor y del deseo también. Esas jóvenes mujeres que se inspiran en Venus y que por lo tanto representan lo mismo que Venus, están rodeadas únicamente por hombres jóvenes, no mujeres. Y esos hombres jóvenes, como si esto fuese una especie de discoteca en la que en la pista están las mujeres y los hombres alrededor, van montados todos sobre animales, lo cual tradicionalmente entendemos que es una referencia al hecho de que su vida la gobiernan las pasiones, no la razón, ¿no? Y el resto de la escena central está llena de muchísimos detalles muy difíciles de interpretar. Mucha alusión al equilibrio. Hay muchas figuras en la parte superior izquierda, por ejemplo, que parecen trapecistas de un circo. Razas diferentes. Hay un par de personajes, como una mujer aquí en la parte inferior derecha, que tiene el cuerpo lleno de pelo, cosa que no tienen los demás, desde el cuello para abajo y desde los talones para arriba. Hay algunas personas que nos miran, muchas de ellas comen frutos. Existe en la Biblia una lectura de una secuencia siguiente a la creación del paraíso, que es a la creación del hombre, de Adán y Eva, perdón, que es una secuencia según la cual se puede uno imaginar el mundo si no hubiese existido el pecado original, y que hay un paraíso perdido que es en el que hubiese acabado la vida de no pecar a Adán y Eva, ¿no? Y hay algunos escritores que piensan que lo que hace el Bosco es imaginar ese paraíso perdido, ese mundo que nunca llegó a ser. De ser eso así, ya no tiene sentido la lectura de un primer paso, un segundo paso y un tercer paso concatenados de esa manera. Pero bueno, el Bosco es un artista muy libre, como lo son los artistas a menudo, y puede haber hecho eso, ¿no? Al final, la fascinación del cuadro tiene que ver con la capacidad del artista para hacernos sentir empatía hacia cosas que en última instancia se nos escapan, ¿no? Y es un caso paradójico de un artista muy conocido, de mucho éxito en vida y ahora también, que nos cuenta algo que no entendemos del todo, ¿no? Bueno, yo te diré, Alejandro, que cada vez que vengo al Museo del Prado veo este cuadro. Este cuadro me enloquece, y además, viéndolo y oyendo tus explicaciones, haré también una interpretación libre, dado que hay interpretaciones contradictorias, yo introduciré una interpretación diferente. Yo creo que este cuadro puede ser una de las mejores metáforas
de diferentes fases de la evolución del universo hasta nuestros días y también la mejor metáfora de lo que significa la teoría de la evolución de Darwin. Mira, el universo, según los físicos, según la teoría física, nació hace 14.000 millones de años. Y lo curioso del caso es que el universo se originó de la nada. Es decir, que antes de la aparición del universo no había espacio que medir ni tiempo que contar, no había nada. Pero aún más curioso, Alejandro, es que nació con energía cero. El universo no necesitó de energía, según los físicos. Sí, muy difícil de entender para los que no lo somos, ¿no? Pero no necesitó energía para salir. Y eso es porque en el universo tenemos energías positivas, que son, por ejemplo, nosotros tenemos masa, tenemos energías positivas, y también existen energías, llamemos negativas, bueno, porque son de atracción. Si existe una atracción mutua entre dos objetos, se dice que la energía de atracción es negativa. Y la suma de esas dos energías da E igual a cero, energía igual a cero. Claro, ya te puedes imaginar que cuando apareció la teoría del Big Bang en los años 70, el revuelo que se armó no solamente en la comunidad científica, sino también en el seno de la sociedad. Porque claro, estábamos acostumbrados a la creación del universo. Y ahora de repente aparece una teoría de la cual hasta ahora solamente hay ciertas evidencias indirectas experimentales que dice que el origen fue un Big Bang, fue una auténtica explosión que no necesitó de energía para aparecer. Los creyentes pues cogieron literalmente lo que decía la Biblia. Dijeron, bueno, aunque no hacía falta energía, sí que fue necesario la palabra, hágase esto. Y por tanto, no hubo contradicción entre la creación del universo vista por unos y por otros. Pero claro, el problema es que no sabemos, si no hay nada, no sabemos la pregunta que nos tenemos que hacer para una vez que no había nada. Pero claro, el concepto de la nada es dificilísimo de explicar. Pero claro, ahora decimos, no tengo una persona pobre, dice, no tengo prácticamente nada, pero tiene un cuerpo, tiene una ropa, está en una casa, está en un albergue, ese albergue pertenece a un país, a un continente, a la Tierra, al sistema solar, a la Vía Láctea, etc. Es decir, que lo que no había antes del origen del universo, yo creo que no lo podemos saber por métodos científicos. Una cosa que me has comentado antes también, que me ha llamado la atención, me dijiste que viendo este cuadro se te viene a la mente inmediatamente la idea de la expedición de Darwin y el momento concreto en el que se le ocurre su teoría, ¿no? Sí. Que te parece un cuadro, en cierto modo, realista, desde ese punto de vista, ¿no? Permíteme que comience con el Big Bang y luego me pase a la teoría de la evolución. Imagínate que apagásemos las luces de esta sala, imagínate, y nos queremos representar el origen y la explosión del universo hasta nuestros días, esos 14.500 millones de años, los queremos representar en una hora, en una película o una intervención, en un diálogo entre tú y yo durante una hora. ¿Qué pasaría? Que durante la primera media hora la sala estaría completamente apagada. No pasaría nada. No pasaría nada. Para nosotros no pasaría nada. Al cabo de media hora se encendería una luz y veríamos las tapas del tríptico cerrado, el tríptico cerrado, y veríamos el universo con la Tierra. Pero sería que habrían pasado ya, estaríamos a 4.500 millones de años. Imagínate. Y luego ese proceso de abrir las tapas del tríptico hasta de llegar a tú y a mí sentados en esta sala serían 4.000 millones de años. Y en esos 4.000 millones de años ocurrió todo esto, y en concreto esto, esta evolución, esta idea del Bosco, de que todo podía tener una evolución, viene desde el origen de la vida, que apareció hace miles de millones de años, y sobre todo desde hace 2 millones de años, que es cuando apareció el hombre humano. O sea que imagínate que ese tiempo, como en ese tiempo nos ha costado abrir el cuadro del Bosco, ¿no? Pero lo bueno del caso es que en este cuadro no está representada ninguna de las obras de la mente humana. Aquí no hay teatro, aquí no hay filosofía, aquí no hay ciencia. ¿Y eso por qué? Porque en esa hora de duración de abrir el tríptico no seríamos capaces de ver la obra de la civilización humana.
por poco tiempo que ocupa al final. Porque, ¿no? Claro, sí. Ocurre en esa hora el hombre, con su gran explosión cultural y científica, aparece en la última escena del cuadro, en la última escena de la película, que duraría una milésima, menos de una milésima de segundo, y el tiempo de resolución de nuestros ojos es menor que esa milésima de segundo. O sea que yo me iría de esta sala, menos mal que tú me la has explicado, me iría después de ver el Bosco sin saber que existe la filosofía, sin saber que existe la ciencia y sin saber, por ejemplo, que existe el derecho. Bueno, toca concluir estas jornadas apasionantes de diálogos entre profesores de diferentes disciplinas con los conservadores del Museo del Prado, tratando de unir algo que no sé por qué muchas veces lo vemos separado, ¿no? El arte de la ciencia, ¿no? Yo creo que si se le despoja a lo artístico de su capacidad de conocimiento, ¿no? Del mundo, yo creo que se le despoja de algo extraordinariamente importante, ¿no? Y más si decimos esto en el centro del Prado, que es la sala 12, la sala donde se presenta Velázquez y una de sus obras maestras como son las Meninas, ¿no? Yo creo que aquí, en esta sala y delante de Velázquez, se puede decir que la belleza es valiosa, sin duda, pero lo es más la sabiduría, ¿no? Yo creo que entender, por ejemplo, a Velázquez sin el conocimiento de su época, ¿no?, del pensamiento de su época, de los avances científicos que se estaban produciendo, creo que es quedarnos solo con la piel de Velázquez, ¿no? Y no llegaríamos a profundizar en su verdadera aportación histórica, ¿no? Yo creo que a lo largo de estas semanas, de estas largas conversaciones, creo que hemos trasladado, ¿no?, tratado de trasladar algo que corresponde a la misión de cualquier museo, que es hacer pública las colecciones que conserva, las obras de arte que conserva, pero hacerlas pública también trasladando el máximo de conocimiento que nos aportan hoy en día estas magníficas obras de arte, ¿no? Lo que me resta es invitar a todos a volver al museo y entrar cada uno por la puerta que quiera, ¿no?, por el conocimiento que más le apetezca, para disfrutar de esta extraordinaria colección y de sus magníficos creadores.